Hey, 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 ¿qué pasa, papis? ¿Qué pasa, homeboys? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a hacer el segundo día del workout, güey. Espero que ya hayan visto el de cómo saltar la cuerda, porque es lo que vamos a estar haciendo entre días, ¿no? Es lo que yo hago entre días que no hago bodyweight exercises. Y hoy nos toca lo que vendría siendo mi rutina de miércoles. No es miércoles, pero se las voy a hacer para que ustedes la hagan si quieren el miércoles, güey. Consiste en seis ejercicios, homies. Estos son pistol squats y sus progresiones. Si es que no les salen las pistol squats, a mí no me salen. Squat jumps, Bulgarian split squats, single leg hip thrusts y single leg calf raises. Y aparte vamos a meter abdomen a hacer L-sits. Lo único que necesitas aquí, ahora sí que no necesitas nada. Si necesitas peso extra, puedes ponerlo en un botecito con agua y eso es peso extra. Pero el pistol squat con tu propio peso corporal, con eso tienes. Entonces, vámonos a la azotea para hacerlo, ¿va? Bueno, mis gallos, les quiero decir que recuerden estirar. Y otra cosita, güeyes. Ya se checaron mi playerita de Rick and Morty. Les voy a dejar en el primer comentario, les voy a dejar un comentario fijado donde la pueden conseguir. Si la quieren, güey. Está bien, perra, está bien cómoda. So, let's go a la azotea. Ok, homies, primero para calentar, güey, necesitamos echarnos unos squat jumps. Básicamente vamos a saltar y vamos a saltar y caer en squat. Un squat bien hecho, ¿eh? Nada de... Nomás es para aflojar poquito las piernas para no estar tan fríos al momento de echarle el pistol squat, porque ese sí está un poquito más demandante. Homeboys, ahora sí viene la parte difícil, güey, los pistol squats. Aquí se tienen que hacer progresiones porque no puedes llegar a los pistol squats de la nada. A mí no me salen todavía. Entonces les recomiendo primero la primera progresión, que es poner tu pie, güey, y empezar a ser agarrado de una pared o de, por ejemplo, yo otra vez estoy agarrado de esta reja y empezar a bajar poco a poco, güey. Si no puedes hacer más de 6, ve trabajando a hacer 6. Si no, si ya puedes hacer más, haces de 6 a 12. Si ya te salen 12, te pasas a hacer las pistol squats solas. Si ya eres una vez haciendo pistol squats, te vas y te pones a hacer pistol squats con peso. Sencillo, güey. Venga, homeboys, ahora Bulgarian split squats, güey, ¿qué es eso, güey? Van a necesitar un lugar donde una sillita o algo, güey, como esta que está aquí, y vas a poner una pierna, güey. ¿Para qué les sigo diciendo, güey? Les explico. Ok, mis gallos, ya que terminaron de hacer eso, necesitamos un escalón, güey, o algo así. Vamos a hacer calf raises, que es para la pantorrilla, güey. Elevaciones de pantorrilla, ¿se llama en español? No sé, güey. Pero ahí les va. Suscríbete. Homies, entonces ya terminamos este pedo de las pantorrillas. Nos toca un ejercicio más de pierna, pero para eso necesito irme a mi sala. Voy a necesitar un sillón o algo, una silla o algo. De momento tengo, vamos a hacer abdomen, güey. Lo único que necesitan es un lugar donde poner sus manos y que no queden y que puedan estar como volando, no sus nalguitas, aunque es unos 5 centímetros. Lo que vamos a hacer son L-sit squats para resistencia, son como planchas, güey, pero van a estar sentados en L. Ahorita van a ver, yo tengo una madre ahí que uso. Ustedes lo pueden hacer con libros, con mesas, con sillas, etcétera, güey. Bueno, homies, ahora tocan los single leg thrust. Bueno, les voy a explicar cómo es, güey. Se van a acostar en un sillón o en alguna superficie no tan alta y básicamente van a empujar con sus piernas su pelvis hacia arriba. Les enseño aquí también, no se preocupen. Cuando vayan a llegar hasta arriba, aprieten las nalgas bien, güey. Neta, apriétenlas bien duro, güey, lo más que puedan. Y las pueden hacer con una pierna, si no pueden de plano. Háganla con las dos, hasta que agarren suficiente fuerza para hacerla con una. ¡Ah!
boys, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les duran las patitas, espero les estén temblando, porque a mí me están temblando. Estiren, güey, enfríen sus musculitos rico. Ah, y ya saben, güey, este es el segundo workout de Bodyweight para cuarentena. Entonces se los dejo ahí, ya saben, el COVID-19, el coronavirus nos tiene encerrados. Para que no estén sin hacer nada, güey. Y si no pueden ir al gimnasio en algunos días, esta rutina los va a salvar, güey. La pueden hacer en un hotel, en su casa, de vacaciones, en donde estén, en la playa. No importa, güey, la pueden hacer donde quieran. Entonces eso es todo, suscríbete, gallo. En el tercer workout, acuérdense, mañana toca cardio. Ya puse, seguramente ya debí de haber subido cómo saltar cuerda. Es una manera de hacer cardio en casa, güey. Así que vámonos.